Es la cocina. Que ando gua que no me chen. Ya sin cospa chak. ¿Es peligroso para caminar aquí? No. Ok, gracias. ¿Trabajar? Para el chocolate. Sí. ¿Hay personas que che allá? ¿Ustedes son felices? ¿Te gusta tu vida acá o no? No tanto porque. Greetings, another day in Lake Atitlán. Today's a Sunday, and the village where I'm at, called San Juan, is pretty touristy. I see a lot of tourists out there, I see the tuk-tuks. Anyways, I want to get out of all the congestion and traffic. So what I'm gonna do today is head to a small pueblo, a small town, that I found on the map called Pasaquín. It's about 2 hours out. I know nothing about this town, except for the fact that it's really traditional, really Quiché. Quiché is the indigenous group, one of the largest indigenous groups in all of Guatemala. So with that being said, let's head out on another adventure near the Lake Atitlán area. Vamos. We got people selling coconuts. We got some small bananas over here. We got some helados, some ice cream. ¿Cómo está? We got big markets over here. I'm trying to find some orange juice before I head out. But anyways, I'm gonna put my camera down. We're gonna head to the villages. Less talking, more exploring. Hey there, doggy. Move. Alrighty guys, so the first stop at our adventure is we actually gotta wait for the minibus. I don't wanna pay for one of these pricey tuk-tuks all the way to Santa Clara. Too much money. So we're gonna wait about 15-20 minutes, we're gonna get there. So, aquí, sí? Aquí. Ok. Gracias. La 48. All right, so our first stop, we left San Juan La Laguna, and now we're in Santa Clara. So we can't go directly to these villages. We gotta stop at another town and take another bus. Oh, what is that over there? Whoa. Oh, ¿cómo está? ¿Qué es este? Oh, ¿este comida es típico de este región? Sí, así es. Ah, ok. Yo quiero ver. Lo que pasa, pasa aquí más lejos. ¿Sí? Más lejos. ¿Eso es lo que le gusta a usted? Yo quiero muy tradicional, yo quiero ver indígenas personas. Datos mejor en Paquip. ¿Pasaquín? Paquip, Pasaquín, sí, más lejos. ¿Los buses para Pasaquín son aquí? No es aquí. Ah, ¿dónde están? Es en el... Llega a la esquina allá, entonces se va hasta allá. Oh, allá. Sí, y en la esquina ahí a una, dos cuadras. Bueno. Que esto también sale y se va allá. Okay. Lo mejor aquí para no confundir, okay. Hasta allá. Ok, se me voy allá. Sí, de ahí recto para allá. Gracias. Sí. All right, so even getting to these villages can be tough because the bus stops are in all these random directions, all these different spots. So we're gonna walk towards the bus stop that way. Hola, Pasaquín está ahí? Los buses para Pasaquín? Ah, alrighty, so I think I finally found the buses out of Santa Clara to the villages. They're right here. We got some microbuses over here, the microbuses. So now I'm gonna ask which one goes to our destination. Una pregunta, ¿qué es más tradicional? ¿La aldea de San Miguelito o Pasaquín? La cultura de Quiché. Ah, ya, Pasaquín. Es muy tradicional. Sí, ese es puro Quiché habla. Ah, ¿verdad? Sí. Es un pueblo pequeñito. Ah. Ok, ¿y los buses van allá o no? Sí, este. Es también. Cada okay. Media hora salen. Ah, ok. ¿Es una hora de acá o es...? Ajá. ¿Es una hora en microbús para llegar allá? No, media hora. Ah, qué bueno. Sí. Ok, este sí. Sí, este se va primero. Gracias. Va. Muchas gracias. All right. Apparently these buses leave every half an hour. I don't think anyone's in here. I guess no one's going to Pasaquín with me. Pasaquín. 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 Sí. ¿Y tú hablas Quiché? Hablo en Quiché, hablo en español también. ¿Cómo se dice hola, cómo estás en Quiché? Has a nomo utsawach. 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 Gracias. Bye.
Y gracias, ¿cómo se dice en quiche? Martios. Ah. Utsawach and Mantios. Remember that, guys. Utsawach. Mantios. Guys, we got the Chinese letters on this bus over here. Es de China. Es de China. ¿Y qué dice allí? Yo no sé, yo no hablo chino. No hablo en chino. Yo no hablo, yo soy de Nueva York, yo hablo inglés. Ajá. Y hindú, en árabe. Ah, bueno. ¿Y cuánto cuesta por este bus? Ah, ya hace rato, es 2011. ¿2011? Sí. Ah, ok. ¿Es costoso? Sí. ¿Y cuántos años es para conducir? ¿Es 20 para años? Para trabajar. Sí, para trabajar. Ah, depende el uso, depende el... Uno lo cuida. While we wait for my bus for Pasakim, we're gonna have some orange juice over here. They have a lot of orange juice stalls all over Guatemala, and they make them nice and fresh. No added sugar. It's 7 quetzales, so it's about $1. And we got a nice friend over here. Look at this dog. This dog won't even wake up. Come on. Let's just see if I can get in his face. Hey, doggy. Join me or not? Wake up. It's 11 a.m. in the morning and the dog's still asleep. What the hell? This is the kind of life I want. And over here, with this orange juice over here, they got some medicine they sell too. They sell some ginseng right here. You got some energy. Oh wow, if you want to get energy, if you want to get jacked and have energy, get these pills over here. These magic pills that will get you jacked and give you energy. But you know what? I'd prefer my orange juice, this kind of orange juice. Alright guys, finally ready for the bus for Pasakim. Ah, Pasakim, sí? Bueno, gracias. ¿Es posible aquí? Okay, gracias. Alright guys, I got the front row seat to Pasakim. Let's check out there. ¿Cómo está? Bien. Alright, so it's media hora de acá, ¿sí? Más o menos? Sí, andale. 25 minutos. 25 minutes. He's gonna get us there 5 minutes earlier than expected. Wow. Getting on the bus. This is a typical microbus. I've given you guys a tour before, but just to give you guys another tour, this is like a driver's seat over here. He's got a nice comfortable seat. He's got the usual stuff. This is a manual drive too in Guatemala. We don't have automatic. We got the nice radio over here too. Check this out, different kinds of stations. Just an update on our journey. A lot of twists and turns on the road, but it's been a pretty clear road so far. It's been a lot more different than the other roads we've been on in Coban, Neiva, and the other videos I've made. This is a pretty clean road. Guys, so I guess I was wrong. We do have some off-road action over here. Last 10 minutes of our ride. All right, guys, we finally made it to Pasakim. Let's get out of the van over here. Let's check out what they have. There's not much going on in Pasakim. Well, I don't want to get in this guy's way. Let's see what they have over here. I guess there's houses over here in Pasakim. Hola. There's a dog over there too. Maybe you can ask one of these people. Hola. ¿Dónde están las casas antiguas? Gracias. Alright, so we're gonna walk down this way. Looks like there's a lot of construction going on. ¿Trabajar? Gracias. Está bien, está bien. A lot of work. Whoa, these guys are on a... Hola, hola, ¿cómo estás? Whoa, okay. Hello. Alright. Anyways. Let's gonna walk down a bit more and check out what else they have in this pueblo. ¿Cómo estás? Chanchavil. ¿Qué es este? ¿Tú vendes este? Ah, qué bueno, electrónicas. Gracias. We're gonna keep walking down and see what else they have. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Gracias. Chanchavil. Adios, mi amigo. Adios. Un gusto. All right, people here are pretty friendly over here. Pretty quiet village up in here in Pasakim. They got a church over here. They got some houses down over there. Let's check out those houses. Hola. I wonder which way I can go up.
I don't want to break into someone's property too. Let's go check out. Let me ask these people over here. I want to go up to these houses over there, but I don't know how to get there. Allá, yo quiero ver las casas típicas. Allá es un calle o no? Or yeah. Acá. ¿Cómo se llegar a más arriba? Arriba. Arriba, yo quiero ver casas típicas de Quiché. Allí, aquí. ¿Es privado o público? No es privado. Ok. Y yo quiero escuchar Quiché. ¿Hay personas Quiché allá? Sí. Ok. Ajá, sí, ahí hay mucha gente. Ok, me voy. ¿La mayoría de la gente aquí habla Quiché? Vamos, nosotros vamos a ir a tirar basura. Vamos a ir a... lo digan los patojos. ¿Cómo? Vamos a ir a la basura. Ella está hablando en Quiché. Ah, ok. Ajá. ¿Ustedes trabajan ahora? Solo vamos a tirar la basura acá. Ah, ok. ¿Hay casas allá también? No, no hay. Ok. Solo uno hay. All right. So, hola, ¿cómo está? ¿Es casas de Quiché? Oh, no. ¿Es personas Quiché? Sí. Ah, ¿es casas típica? Sí. Ah. Right now I think she's just like cleaning something. Basura, yeah. ¿Y este es tu casa? Sí. Ah, ¿es posible para ver la cocina? Sí. Ok. Ok. ¿Una persona me acompañar? Ok, wow. So this is their house over here. It's made of wood. Wow, this is pretty cool. En mi país no hay este. Wow. This is really cool. Hola, ¿cómo estás? Chan Shawil. Bien, bien. ¿Es cocina, sí? Sí. Ah, ok. So, ¿cómo se cocina cosas? So, ¿con este? Con leña. Con leña. So, this is basically the firewood. Este los árboles de acá, por ejemplo, sí? So, they get it from the put it here. Actually, they get the firewood from the trees and they put it here. Y hay un fuego acá. Sí. Y después comida. And then this is maíz, sí? Sí. Maíz de la tierra. Qué bueno. ¿Y este? Son hierbas. Hierbas. Bueno. Qué bueno. ¿Y qué es este? Son las ollas. Ollas con chocolate y otras cosas. Para chocolate. ¿Sí? And I think this is for something else, to cook it something else. Qué bueno. ¿Y qué es una comida muy típica de personas Quiché? Frijol. ¿Frijol? Frijol y tortillas. Tortillas. Ah, okay. Café. Ah, qué bueno. Gracias. Y este es... en mi país no hay este. Hay maíz, pero no es rojo. No es rojo. Aquí no. Sí. Wow, es pretty cool. No, hay blanco. Hay blanco en mi país. Yo soy de Nueva York. De Estados, sí, visitando. ¿Qué más? Ahí está. Ah, ¿qué es este? ¿Qué es este? Es para tejer cortes. Tejer cortes. Típicos. Oh. Oh, wow. This is really cool. ¿Y cómo se usa este? ¿Cómo se usa? Wow, so over here, guys, they actually make their own traditional clothing. From the fabric, it goes up and it goes like this. So a lot of these villages all across Guatemala, they're always constructing houses, churches, some kind of stadium, or some kind of school or whatever it is. I don't even know what that thing is, but they're getting bigger and bigger. So if you have money and you want to invest in an unknown area in Guatemala, come to Pasaquim or any of the other villages you've seen in my videos. Really authentic. Over here we got a bakery and a pasteleria.
Hola, ¿cómo estás? Gracias. Let's walk down this way. Oh, let's see what they have over here. I want to see. Hay casas, casas, típicas. Gracias. Es, okay, let's walk down this way. Hola. ¿Cómo estás? I don't know what they're building over here, but let's walk down another alleyway and try to see some houses over here and see what they have. They got some clothing. I think this is a house under construction. Okay. Hola. ¿Cómo estás? Wow, this is another house over here. Check this out. Hola. ¿Hay casas allá? Sí, hay mucho. Okay, yo quiero acompañar tú. All right, we're going to go down this alleyway over here and see what we can find. Whoa. Okay. Be careful. Wow, this is huge. This is another house over here. Hola. This is a really modern house. Whoa. Ah, ¿cómo estás? Ah, ¿es peligroso para caminar aquí? No. Okay, gracias. ¿Y ustedes son quiche? Sí. Ah, qué bueno. Chan Shawil. All right, guys. So, we got some big houses. We got some stores. We got some of this over here. Let's walk down. We got some more houses. This is really off the beaten track over here. Wow. This is awesome. So over here, we got some plots of land. We got some people over here. We got some chickens over there. Hola. Let's walk down this way and see what they have. Wow. Oh, shit. I don't want to fall. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Esa casa es típica de Quiche? Es casa típica de Sololá. ¿De Sololá? Sololá. Ah, qué bueno. ¿Y es personas Quiche, sí? Quiche. Sí, de su dialecto es Quiche. Ah, qué bueno. Es muy bueno, muy chévere. ¿Le gusta a usted? Yo soy de Nueva York. ¿De Nueva York, de Estados Unidos? Sí. Le ofrecemos unos cortes que nos ayude. Que nos compre nuestro producto y usted lleva allá nuestro producto. ¿Qué tal? ¿Qué tipo de producto? Son cortes típicos. Son cortes típicos. ¿Estuvo? Ahí está el ejemplo. Este quiche. Sí, es quichilense. Ah, ok. Sí, es quichilense. Sí, ¿tienes más pequeño o yo voy a comprar? Porque yo necesito ir a San Juan hoy. Ah, ya. Yo voy a estar en San Juan. Vara. Yo quiero muy tradicional y típico de quiche. Ana, más velo que retasco a romper. Wow. ¿Este tu casa? No, ese es un. De un vecino. Vecino. Lejos, vive lejos. Ah, ok. Ahora nosotros, por ejemplo, mi hermano vive allá. Allá vive él. Ah, qué bueno. Yo vivo aquí. Ah, tu casa. Sí, mi casa. Qué bueno. Sí, muy felices, pobremente, pero felices. Ah, aire puro. ¿Personas aquí son pobres, medio, rico o los tres? Ah, no. Aquí hay pobres y hay medios. Oh, regular. Okay. Ahora, ricos no hay. No hay ricos. No hay. Porque es una aldea muy arrinconada. Ah, ok. Estamos muy arrinconados hasta acá. Ah, qué total bueno. Total de que no hay mucho desarrollo. No hay. Ah, no hay ok, mucho. Ok, qué malo. Sí. Está bien. ¿Y qué viene, qué es su misión? Usted vino con una misión. Yo le capitán por una semana y mucho turismo, pero ahora yo quiero ir a un pueblo típico porque yo no quiero ver gringos y otras cosas. Aquí no hay solo, aquí, porque solo en mi hotel, gente original, gente sí, de yo quiero ver este y... Sí, es una buena. Sí. ¿Quiere escuchar un poco mi dialecto? Sí. Es una prueba, ¿verdad? Ah, ya. Escuche, pues. Voy a decir allá de que me preparen mi almuerzo, que ya tengo hambre. Ah, ok. Y ya me cansé de trabajo, ya necesito alimentación. Ah, ok. Pero traducido en quiché. Está bien. Va. Grábelo, pues. Sí. Grábelo, voy a decir allá. Tengo grabado. Ya tengo el grabado. ¿Lo está grabando o no? Sí. Va. Y como la que ya no va, que no me en. Ya sin cospa, chac, y ya tremendo, ya en cosnac, chac, tremendo que no me. Chinano guá, chicaula, chinano guá. Este es español, pues.
Lo que acabas de mencionar es que ya me cansé de mucho trabajo y ya tengo hambre. Ah, ok. Y que mi familia me está preparando el almuerzo. Ah, qué bueno. Y el ayudante, ahí está el ayudante, ve. Es el ayudante mío. Ah. Es el Juan Sac, así se llama él. Juan Sac. Bueno. Juan Sac. Juan Sac. Qué bueno. Y mi hermano Mon, mi hermano Mon. Sí, así se llama. Ahí estamos, güey. Ahí está, le muestro mi venta. Ah, qué bueno. Son pedazos, son pedazos. Oh, este es quiche. Este es quiche. Es como para un adorno. Ah, qué bueno. Wow, para es muy una grande. Mesa. Para una mesa. ¿Es con manos o máquina? Mano. Oh, con el, ¿Cómo se construye? Telar se llama. ¿En tu casa? Sí. ¿Dónde está el máquina para el, en casa? ¿Está al ratito ahí? Le va a llevar mi hermano, él tiene uno. Ah, ok, qué bueno. Sí, yo tengo, pero lejos. Ah, ok. Voy a dejar en 100 esto todo. ¿100? Sí. Bueno. Además, un bols mil. Ahí lo van a cerrar, ve. ¿Y este es con manos o máquina? Es a mano. Todo es a mano. Ok, bueno. Es mercadería. Además, un bols mil. ¿Cocina? Es la cocina. Ah, pues sí. Wow, ok. This is their kitchen over here. Eso aquí es tortilla. Pues, tortilla. La masa. Masa para tortilla. Para tortilla. Qué bueno. Y estas las. La leña. Aquí es donde tortillas. Se cocina. Ahí está la comida. Ah, ok. Está bien, tortilla. Y este es café. Y para café. Café. Oh, wow. Tenemos una estufa, un microondas. Oh, you guys have a microwave. They have a microwave over here. Check this out. Y este es el que se fue en el corte que llevó. Este es el que el corte se trabaja. Es ok. Muy bueno. This is pretty cool stuff over here. Ajá. And this is comida. Tenemos una estufa. Estufa, una otra estufa. Para chocolate. Para chocolate, para carne, para... Ah, qué bueno. Sí, así estamos. Carne no aquí, carne aquí. Carne y tortillas. Tortillas. Ah, ok. ¿Y este es para comer o es para comer? Para divertido. No, es cal para la planta. No, y lo. Oye, gallina. Gallina, sí. Para comer. Ah, ¿verdad? Sopa de gallina. Sí. Ah, qué bueno. Sí. Así estamos en Guatemala. Así es el ambiente, la cultura. Sí, nuestra gente, pues, en muchas partes, pues, existe la gente indígena. Sí, sí, sí. Solo hablamos quiché. Quiché. Hablamos quiché. Ah, ok. Uh-huh. ¿Y este gallina, cuánto tiempo para... Para comer. Para aquí. ¿Cuántos años tú tienes este gallina? Ah, tiene como unos 6 meses ahorita. So, 6 meses y después camina, comes. Ah, sí, okay. Ya está bueno para comer. Sopa. Ah, unos qué bueno. 6, 8 meses ya está muy bueno para la alimentación. Qué bueno. Sí, wow. Sí. Ok, gracias. No quiero molestarte. No pero... hay pena. Ok. ¿Ustedes son felices? ¿Te gusta tu vida acá o no? Ah, no tanto porque no hay mucho trabajo. Aquí no hay mucho trabajo. No hay mucho pero trabajo. Yo veo muchas tiendas y todo. Tiendas, pero los que se han ganado tienen dinero. Ah, ok. Even a lot of the signs, the street signs are in Quiché. Ratesel Katuko Che Ajun. ¿Qué significa este? Este. Está ahí. Oh, ok. Bueno. Hola. I think she's going to help me translate it. Oh, es el mismo, ¿no? No. Ah. Oh. Tú eres una persona. Te conviertes en la persona perfecta. I guess this is a tough one over here. Sí. Es igual. Sí. That means tus imperfecciones te convienen en la persona. Okay, got it. So, gracias. That means your imperfections are converted in the to the perfect person. Está bien. I think that's what it means. Gracias. These look like sandbags over here.
No, there's something in there. Gracias. What's the watch? Holy shit. Let's keep walking, guys. You got stone, you got sandbags. ¿Cómo está? Bien. ¿Es ropa para tú? Sí. Ah, qué bueno. ¿Es quiche? Sí, es quiche. ¿Es fácil para ver? Sí, fácil. So, ¿qué significa estos colores? Es multicolor. ¿Qué significa eso? Estos colores pueden significar. A ver, de eso no sabes. Solamente es color. Ah, ok, sí, es mío. ¿Lo acabas de comprar? Sí, allá. Ah, es típico de quiche, ¿sí? Sí, es de quiche. ¿Y cuánto le dio? ¿Cómo? ¿Cuánto le costó? 100. Sí, sí. Wow, this is pretty cool. Gracias. ¿Y con tus manos o máquina? No, es con manos. Nosotros tejemos. La cosa, sí. No, la tejiendo. Ah. Tejiendo. ¿Ves el rosco? ¿Cuál es que hacer? Solo de estos. Siempre aquí. Así de estos trabajan todo. Uy, ¿y tú vendes en las calles? ¿Sí? Ah, qué bueno. Wow. Hacer pantalón. Ajá, sí, eso es bien bonito para hacer un pantalón típico también. Ah, ok, ok. ¿Y cuánto tiempo para construir uno de estos? Solo 2 días. ¿Dos días? Ah, wow, es mucho. Ajá, 2 días nada más. Ah, qué bueno. Sí. Gracias. Wow. All right, guys, so we're going to go up these stairs. People here are super nice. I'm a little tired though, so we're gonna head back. All right, guys, so we saw a bunch of stuff. We saw some houses, we talked to some people, we bought some clothes. I'm getting kind of tired, so what we're gonna do is we're gonna try to find the microbus back to my hotel and call it a day. But what an adventure. What an adventure today. ¿Cómo estás? What an adventure today. I did not expect this amount of hospitality in the villages. When people go to the lake Atlitan, they only see the touristy things, eat the fancy food, the barbecue food, but they don't want to come to the villages and see where the real culture is. This is the real culture. These are the people that were brought up on the lake. So that being said, I'm gonna head back. I'm really tired. Adios, until next time.